Y aquí continuamos en el cementerio Westwood Village, en la ciudad de Westwood, donde les quiero traer a ustedes dos músicos famosos como lo fue el señor Ray Conniff y Minnie Riperton. Aquí está pues enfrente de nosotros la tumba de este famoso hombre de orquesta. Aquí está el señor Ray Conniff, quien nació un noviembre 6 de 1916 en la ciudad de Attleboro, Massachusetts, y muere aquí en San Diego, California, debido a un golpe en la cabeza que recibió cuando se cae y se golpea en el lavamanos, y ahí es donde fallece ese señor a la edad de 85 años. Y aquí está pues este músico, como digo, compositor, de más de 100 producciones que hizo y con muchos premios a través de su vida. Así es de que aquí descansa en paz. Yo me recuerdo de Ray Conniff con un tema muy famoso, como se llamó El Caballo Viejo. Así es de que también tuvo otras melodías como Perfidia, El Cóndor Pasa, y así podemos enumerar varias de sus melodías que interpretó con su orquesta como trombonista. Pero aquí pues, señores, descansa junto a su esposa Vera Conniff, quien también falleció aquí en el año de 2018 a la edad de 73 años, después de haber sufrido una batalla con el cáncer de Alzheimer. Así de que aquí estamos pues viendo el descanso final de este gran orquesta man, como le dicen. Así de que acá los voy a llevar también a conocer la tumba que está aquí a unos pasos de la cantante afroamericana Minnie Riperton. Y bien, amigos, aquí también tenemos el descanso eterno de la famosa cantante Minnie Riperton Rudolph, quien murió de un cáncer en julio 12 del año 79. Nació en Chicago y murió aquí en Los Ángeles. Y vean, aquí es la mamá de esta actriz llamada Maya Rudolph. Así es de que aquí mire cómo le dejan sus hijos o sus familiares sus formas de remembranza, la recuerdan con cariño, dejándole aquí plantitas en este camposanto. Ahí está pues, vean, Minnie Riperton, la famosa canción aquella de Loving you is easy cause you're beautiful, la 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 la, ah, 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 ah. Así es, amigos, hay que pagarles respeto a todas estas almas que ya no están con nosotros. Así que este año 2022 les venimos a rendir pues un póstumo homenaje a estos famosos que nos entretuvieron, ya sea musicalmente, televisivamente o en el cine. Así de que aquí están con ustedes estas personas que les traigo aquí a este recorrido. Y amigos, y si les gusta este video, por favor, compártanlo, denle like o me gusta, suscríbanse. Lo más importante es que presionen la campanita para que sean avisados cuando subo más videos. Así, amigos, les deseo pues que este año 2022 sea mejor para ustedes y para sus familias, con mucha salud, mucho dinero y prosperidad en el trabajo. Así de que su amigo el Chapín Formando los trajo aquí a un pequeño recorrido a este camposanto llamado Westwood Cemetery, cementerio de Westwood. Así de que aquí los dejo. Hasta la próxima, amigos. Gracias por verme. Y como siempre les digo, que como me ven, los veo.